La leyenda de Xu Shao, princesa gente de la 11ª división, por Xiao Xiang, Don Quer, tomo 3, capítulo 3. El hombre que la sostenía tiró de las riendas y el caballo se levantó sobre sus patas traseras. Con una gran explosión, sus patas delanteras patearon vigorosamente los pechos de dos asesinos entrantes. En ese momento, sus costillas fueron aplastadas. Su sangre brotó como un géiser. Volando más de 30 metros hacia atrás, chocaron contra cuatro de sus compañeros. Al ver que no podían derrotar a los intrusos, el líder de los asesinos sacó un cilindro de su cintura y lo lanzó al cielo. Un fuego azul pálido se disparó en medio del aire, brillando la luz en los alrededores. ¡Agárrate!, el hombre bramó. Con un tiro de las riendas, el caballo salió zumbando hacia adelante. Sonidos de incontables caballos galopando surgieron. Xu Shao era abrazada firmemente en el pecho de un hombre. Un frío y afilado viento soplaba. A pesar de la pesada tormenta que caía, solo unas cuantas gotas la alcanzaron. Girándose y mirando sobre sus hombros, ella solo pudo ver la cortina de nubes que cubría el cielo, como si fuera de noche. El sonido de los caballos galopando en el denso bosque era estruendoso y no estaba claro cuántos enemigos había. Era imposible distinguir amigo de enemigo o las fuerzas imperiales de los hostiles asesinos. En la dirección de donde acababa de escapar, pájaros volaban en círculos sobre sus cabezas. Metal chocaba sin cesar. Los árboles eran incluso sacudidos con violencia, como si fueran arrancados de raíz. ¡Es el maestro! De repente, sonidos crujientes vinieron desde el frente. Los hombres de negro los rozaron. Y cuando sus miradas se cruzaron, sus ojos estaban claramente llenos de deferencia y asintieron con reverencia. Sacaron sus armas, algunas con dagas amenazadoras, otros con espadas mortales. Sin dudarlo, se lanzaron hacia los perseguidores, sedientos de sangre. ¡Maestro, justo enfrente! ¡Maestro, enemigos 80 pasos al oeste! ¡Maestro, refuerzos del sur! ¡Maestro, refuerzos del noreste! ¡Maestro, refuerzos del este! En el frenesí, ola tras olas de refuerzos aparecieron para ayudar. Completamente imperturbable, el hombre manejó las riendas con una sola mano y abrazó a la joven con la otra mano. Poco a poco, habían dejado el caos lejos detrás de ellos. La densa vegetación se desvaneció en llanuras de hierba alta y ondulante. La mano de Xu Shao estaba cubierta de sangre fresca. Ansiosamente, ella levantó la cabeza y le preguntó: ¿Fuiste herido? Yan Xuan iba de negro, su cara cubierta por una tela. Bajó la mirada y preguntó: ¿Dónde está Li Ze? ¿Escapó? Xu Shao replicó honestamente. En la oscuridad, el cejo de Yan Xuan se alzó. Con siniestros ojos, miró el bosque que aún brillaba con la luz de las antorchas. Finalmente, se giró agitando la mano. Ordenó: ¡Volvamos a la ciudad! ¡Espera! Xu Shao apuradamente añadió: ¡Su Geyue ha vuelto y está aún dentro! Yan Xuan, con una mirada ligeramente desconcertada, replicó: ¿Pretendes que regrese y aproveche para matarlo? Sorprendida, lo que ella pretendía en un principio se desvaneció, al instante como niebla. Yan Xuan continuó: No podemos exponernos aún. No queda mucho tiempo. Deberíamos dejarlo ir primero. Galopando en el caballo, Xu Shao se acurrucó en el pecho de Yan Xuan. Mirando sobre sus hombros, las masas de árboles estaban a la vista. El cielo estaba cubierto de oscuridad, tan oscuro que parecía hecho de tinta. Traducción al español: Akatsuki, mi castillo de arena, Blogspot.